Pero cuando nosotros decimos que es con recurso propio, decimos que no es con recursos adicionales. ¿Sí? Nosotros nos basamos a lo que se nos da desde la ley de egresos. ¿Sí? Ahí viene perfectamente planchado todo, más los ingresos que recaudamos estatalmente, a eso lo asumimos como recurso propio. Lo que nos llega adicional por medio de gestión es lo que nosotros llamamos recursos adicionales o federales. Pero de ahí en fuera, lo que nos asigna el Congreso es con lo que hemos estado trabajando todo lo de infraestructura educativa. Por eso lo llamamos recursos propios. Y eso nos permite, en verdad, decirles que está manejando con una gran, gran disciplina financiera, haciendo este tipo de inversiones con una gran trascendencia. En el tema de recurso federal adicional que nos ha llegado, será lo que tendríamos estrictamente en lo que es Ejército de Oriente, al 50%, y la participación en Ruta Metropolitana. Todo lo demás es con el recurso que nosotros llamamos propio, el recurso del Estado. Así es que, en verdad, vayan anotándole, porque van a generar grandes cosas. Gracias a Dios, y lo hacemos con mucho gusto, porque así es como nos piden los poblanos.